Buenas noches, ¿qué tal? Lunes 5 de diciembre y tiempo a continuación de resumir todo lo que ha dado de sí el fin de semana y la semana anterior también, que traía numerosas noticias deportivas. En lo que a deportes se refiere, pues eso, vamos a resumir todo lo que ha ocurrido. Ya saben que durante la próxima hora les pedimos, como cada lunes, que nos acompañen. Y para saber los temas que vamos a tratar, comenzamos también, como viene siendo de manera habitual cada lunes, con nuestro sumario. Entrenador nuevo, victoria asegurada. Este tópico del fútbol se ha cumplido con la llegada de Luis Miguel Carrión al banquillo de la primera plantilla del Córdoba y ya cuenta con dos victorias. La primera de ellas llegaba el pasado miércoles en el enfrentamiento de los cordobesistas y el Málaga en el Arcángel en la cita de la Copa del Rey. Y la segunda, y más importante, ayer ante el Reus, tras un encuentro en el que el Córdoba logró la victoria por 1-2. Analizaremos el partido de los cordobesistas y lo que ha supuesto la llegada de Carrión como entrenador a un equipo que ha vuelto, al menos de momento, a la senda de la victoria. Les ofreceremos las declaraciones de los protagonistas. Junto a los entrenadores de ambos equipos, Domingo Cisma y Juli, también dieron su opinión sobre lo ocurrido en el terreno de juego. Analizaremos la jornada de baloncesto. Los equipos cordobeses han tenido un intenso fin de semana del que daremos cuenta con nuestro colaborador Juan Martínez Jota. ¿Nos acompañan? Comienza Todo Deporte. Como cada lunes, también les queremos ofrecer el resumen de lo ocurrido en el terreno de juego desde el punto de vista de los protagonistas. Y el primero en atender a los medios de comunicación fue el entrenador local, en este caso Nacho González, que quiso hablar del trabajo tan importante que realizaron los suyos en el terreno de juego, pero que también tuvo muy buenas palabras para el Córdoba. Y es que lo desplegado por parte del equipo cordobesista en el terreno de juego dio para eso, para que la victoria se viniese a casa. Escuchamos primero al entrenador del equipo local. Más que ver el primer gol, el rechace, ellos están más listos que nosotros y al final es un tema de activación. Pero bueno, yo creo que en el resto del partido el equipo ha llegado mucho al área rival. Además, me ha gustado mucho la forma de... Hay formas de llegar, pero me ha gustado mucho la forma de llegar. Hemos llegado innumerables ocasiones. Pero bueno, al final la diferencia está en el área rival y ellos han sido, llegando menos, han sido más eficaces, ¿no? No, a mí cuando pierdo me duele igual, pero hay formas de perder y a pesar de que te vas hoy a casa pues triste, pero insisto que el equipo me ha gustado en muchas cosas, futbolísticamente, después del 0-1, incluso con el 0-2, hemos acortado distancias, hemos tenido oportunidad de empatar y bueno, la pena es lo que hemos concedido un poquito atrás, ¿no? ¿Precipitación? No lo sé, puede ser, ¿no? O cuando valoremos el partido tranquilamente, puede ser, ¿no? Primero ese gol, pues lógicamente te puede afectar emocionalmente. Ellos tienen un gran equipo, tienen mucha calidad y ellos en la salida de balón acumulaban mucha gente y tenían posesión y te hacían correr, pero bueno, de alguna forma no hemos perdido ahí un poco los papeles, ¿no? Con el 0-1 y bueno, es cuestión de cuando tienes el balón administrarlo lo mejor posible para que ellos no lo tengan, ¿no? Y precipitación, no sé, puede que haya en algún momento haya habido, pero también recuerdo una ocasión clarísima de David Haro, otra remate de Fran, otra de Maki. Bueno, hemos llegado mejor o peor, hemos llegado y en muchas ocasiones hemos llegado y muy bien como nos gusta llegar, ¿no? Sí, por eso que es poco premio, un poco para el trabajo del equipo, ¿no? Pero bueno, esto no es la primera vez ni será la última, ¿no? Al final es aprender de estas cosas, de entrar mejor en los partidos, que siempre lo hemos hecho y bueno, a base de ir viviendo experiencias vas previendo posibles errores de cara al futuro, ¿no? Luis
Luis Miguel Carrión aceptaba el reto de ser el entrenador de la primera plantilla cordobesista y de momento las cosas le están marchando bastante bien. Ha sabido sacar dos importantes victorias con trabajo y con esfuerzo, y es que si alguien conoce a la plantilla cordobesista, ese es Carrión. Escuchamos las palabras del técnico cordobesista después de su primera victoria en Liga y la segunda que ha conseguido como técnico blanquiverde. Sí, yo creo que hemos... Lo primero, el Reus es un gran equipo, ¿no? Y es difícil, aquí no va a ser fácil ganar ningún equipo. Hemos salido muy bien en el partido, nos hemos encontrado el gol en una buena acción colectiva. Nos ha faltado algo de pausa en esa primera parte, de tener el balón un poco más, porque al final lo teníamos demasiado en nuestro campo y demasiado acelerados, pero bueno, eso es algo que el equipo irá cogiendo poco a poco. Y luego la segunda, dentro de lo que ha apretado el Reus, normal, van con más gente arriba, con la salida de Edgar, balones más largos, pues hemos tratado de tener el balón. De hecho, el segundo gol es una acción en la que salimos desde atrás y llegamos a Rodri. Y estoy contento por la actitud del equipo sobre todo. Sabíamos que íbamos a sufrir y nos han costado mucho estos 3 puntos. Bueno, un gol a favor o en contra siempre condiciona, ¿no? Pero creo que a nosotros siempre marcar un gol te viene bien, ¿no? Pero creo que nos hemos precipitado demasiado después. Yo creo que la ansiedad que tenía el equipo después de 9 jornadas sin ganar, cuando te pones por delante al final crees que pegándole arriba o no teniendo el balón es mejor, defiendes mejor. Y nos ha costado un poco eso en la primera parte. La segunda hemos salido algo mejor. Ha condicionado para bien y para mal. Al final meter un gol siempre es bueno, pero lo mejor ha sido ir a por el segundo, que es lo que hemos hecho, y eso es lo que nos ha dado el partido al final. Y siempre que podamos trataremos de hacerlo, y no es ninguna locura, ningún ego del entrenador. Creo que es lo mejor, y el equipo lo está entendiendo, confía en ello, que no es fácil porque al final estás teniendo riesgos, pero yo siempre les digo que es mucho más riesgo tirar el balón arriba y la posibilidad de perder una segunda jugada que tratar de tenerla, y estoy muy contento porque se fían de lo que les digo. Sí, es difícil, sacan a Edgar, es un delantero grande, yo lo conozco muy bien, te ponen balones arriba, segundas jugadas y el equipo ha estado serio, creo que cuando hemos tenido la pelota y muy concentrados en defensa, tanto portero, defensas, gente de medio campo, muy bien, así que encantado. En la zona mixta, Domingo Cisma y Juli fueron los encargados de comentar también cuáles son esas sensaciones de la plantilla. Unas sensaciones que han cambiado bastante, teniendo en cuenta que el ánimo de la propia plantilla también ha cambiado con el cambio, valga la redundancia, de entrenador. Vamos a escuchar qué han supuesto estos 3 puntos para el Córdoba, que se afianza un poquito más cerca de la zona alta de la clasificación, aunque todavía queda mucho por conseguir. Sí, hoy estaba claro que más que juego lo que necesitábamos era una victoria lo antes posible, ¿no? Y bueno, junto con la de la Copa el miércoles, ¿no? Pues yo creo que esto es un golpe de moral para el grupo, ¿no? Y bueno, necesitábamos ya vernos con recompensa, ¿no? Del trabajo, y la verdad que muy contento por el resultado. Habéis hablado de que el juego era lo más importante, pero incluso Luis Carrión se ha mostrado contento de la forma que habéis tenido de sacar el balón desde atrás, ¿no? Sí, el míster, pues bueno, trata de eso, ¿no? De a través de jugar desde atrás, ¿no? Pues encontrar los espacios a las espaldas de los mediocentros y bueno, a partir de ahí jugar, ¿no? Y bueno, estamos intentando, dentro de los pocos días que llevamos con él, pues intentando hacer lo que nos pide y bueno, hasta ahora la verdad que ha salido bien. Aparte del sufrimiento también en el tramo final, que el Reo achuchó muchísimo con el campo, había aguantado muy bien. Sí, la verdad que sí, ¿no? Que en ese aspecto también muy bien el equipo porque bueno, estábamos en un campo complicado, ¿no? Que este año pues prácticamente han sacado todos los puntos y bueno, era importante, nosotros sabemos de la importancia de los 3 puntos y hemos sabido aguantarlo. Has comentado la tranquilidad, ¿no? Que da volver a ganar después de 9 jornadas sin hacerlo, ¿no? Sí, está claro que bueno, que habrá cosas que mejorar, ¿no? Pero cuando se entra la dinámica esa de no encontrar resultados, puntos, etcétera, ¿no? Pues la verdad es que una semana tras otra es más duro, es más complicado trabajar y creer en lo que se hace. Y bueno, desde las victorias, pues yo creo que es mucho más fácil todo y bueno, es lo que nos llevamos de esta semana. Juli, qué alegría volver a sonreír, ¿no? Después de un partido. Sí, la verdad es que sí. La verdad es que muchísimas jornadas, la tristeza, el equipo pasándolo mal, porque aparte de futbolistas somos personas y la verdad que la racha no era buena, éramos conscientes y la verdad que hoy el equipo ha sabido competir, ha sabido sufrir sobre todo, y yo creo que 3 puntos que se vienen para Córdoba muy muy buenos. La imagen a rato ha sido bastante buena también, sacando el balón desde atrás, queriendo jugar, raseando.
Sí, el partido son 90 y pico minutos y hay tiempo para todo, para pasarlo mal, para jugar cuando se puede jugar, para jugar menos cuando se puede jugar menos, para no jugar nada porque el equipo contrario tiene el balón y te está apretando y demás. Entonces hay distintas fases y creo que hemos sabido competir en cada una de ellas, menos en algunos minutos, a lo mejor que hemos podido estar más perdidos y demás, pero yo creo que el equipo en líneas generales, lo que son los 90 y pico minutos de partido, yo creo que el equipo ha sabido transmitir sobre todo y ha sabido saber que, o sea, hacerse fuerte cuando ha tenido que hacerse y sufrir cuando ha tenido que sufrir y muy contento, la verdad es que muy contentos. El vestuario luego ha sido una emoción increíble porque eran muchas jornadas, en algunas no, pero en otras también merecidas, que no la merecíamos ganar y no ha podido ser así y hoy pues mira, pues hemos podido conseguirlo. 90 minutos, pero en el 1 te has metido. Sí, al final estás, planteas el partido de una manera, por aquí llevas toda la semana, tan no sé qué, en el minuto 1, pam, gol, sin esperarlo o esperándolo o lo que sea. Se te pone de cara, empiezas a jugar a favor, empiezas a tener más tranquilidad, ese agobio de hostia, no entra, llegas, no llega. Y la verdad, por lo que he comentado, ¿no?, que a lo largo del partido ha habido fases para todo y creo que hemos sabido competir y demás en cada fase del partido. La victoria es una semana perfecta, prácticamente perfecta, diría perfecta, absolutamente perfecta. Las caras de los aficionados que habéis visto aquí, de sangre blanca y verde, todos los que han venido, supongo que también una recompensa para vosotros, ¿no? Sí, para ellos es increíble, ¿no? Sobre todo para ellos. Nosotros sabemos que las victorias iban a llegar, el trabajo se estaba haciendo bien, se estaba trabajando bien y era cuestión de tiempo. Sí que es verdad que ha sido más tiempo de lo habitual o de lo normal, ¿no? Pero la victoria de hoy va por nosotros, va por ellos, va por los que se han quedado en Córdoba, que no han podido venir, les hubiera gustado, pero no han podido venir, por nuestras familias que también están detrás siempre apoyando, por cada trabajador del club, no solo nosotros somos los que nos exponemos y los que nos veis la cara, pero detrás hay trabajando muchísima gente para el Córdoba y yo creo que toda esa gente que está en el anonimato, para toda esa gente también es para la victoria, que creo que es merecida. Y también, como cada lunes, les queremos ofrecer cuáles son todos los resultados de la jornada, cuáles son los emparejamientos de cara a la próxima y cómo queda el Córdoba encuadrado en esa tabla clasificatoria. Es cierto que el equipo se encuentra en la zona media, pero también es cierto que se encuentra a tan solo 2 puntos del playoff, que es el siguiente objetivo que quiere conseguir la plantilla liderada por Luis Miguel Carrión. No, I never got her name. Resultados correspondientes a la 17ª jornada en la Liga 1-2-3. Cádiz 3, Zaragoza 0. Getafe 2, Sevilla Atlético 0. Girona 2, Levante 1. Mallorca 0, Valladolid 3. Mirandés 1, Elche 0. Numancia de Soria 1, Almería 0. Oviedo 1, Nasti de Tarragona 0. Rayo Vallecano 2, Alcorcón 0. Reus 1, Córdoba 2. Tenerife 1, Huesca 1. Y UCAM Murcia 1, Lugo 2. Líder en solitario, Levante con 31 puntos. El Girona le acompaña en los puestos directos de ascenso a Primera División con 30. Los puestos de promoción son para Sevilla Atlético, Getafe, Oviedo y Cádiz. El Córdoba 13º con 22 puntos. Tierram, Mirandés, UCAM Murcia, Almería y Nasti de Tarragona. Estos son los emparejamientos para la próxima jornada. Alcorcón, Girona, Almería, Mallorca, Córdoba, Cádiz, Elche, Getafe, Nasti de Tarragona, Rayo Vallecano, Huesca, UCAM Murcia, Levante, Tenerife, Lugo, Numancia de Soria, Sevilla Atlético, Reus, Valladolid, Mirandés y Zaragoza, Oviedo. Y continuamos con nuestro tiempo de deporte y, como siempre, el tramo final de nuestro programa, como cada lunes ya saben, se lo dedicamos al deporte de la canasta, aunque tenemos que decir que lamentablemente no vamos a terminar hoy con buen sabor de boca, y es que las cosas no han ido precisamente bien para los equipos cordobeses en esta jornada. Con nosotros, como cada lunes, Juan Martínez Jota se encuentra ya aquí en el plató para analizar qué es lo que ha ocurrido con estos equipos que nos han dado más penas que alegrías este fin de semana. Jota, bienvenido. Sí, muy buena, Amparo, otra vez por aquí. Efectivamente, tú lo has dicho bien claro, tenemos más noticias malas que noticias buenas. ¿Qué ha pasado, Jota, este fin de semana? Pues fíjate, el pasado fin de semana y lo anterior, más o menos, hablábamos de buenos resultados, o resultados que no estaban mal para los equipos cordobeses,
pero oye, este fin de semana, no sé si ha sido la lluvia, no sé qué es lo que ha provocado, qué es lo que ha ocurrido, pero fíjate que de nuestros 8 representantes en la categoría EVA y en la Liga Nacional Masculina y Femenina, sí, solamente ganaba el Yo Sí Que Sé en, sí, Liga EVA, y ganaba el B-Ball en la Liga Masculina Nacional. Uh-huh. El resto de equipos, y Adeva, porque aplazaba su partido que tenía que disputar este, sí, fin de semana, lo aplazaba para el día 8... Y bueno, pues al final, nada, así han quedado los resultados, que ahora lo hablaremos, pero, ajá, mal. Bueno, tenemos que decir, pues como hemos comentado, que el mal sabor de boca se nos va a quedar esta noche, pero aún así vamos a intentar sacarle el lado positivo, así que Jota, empezamos con lo malo, ¿vale? Y nos vamos, vale, a quedar con las dos victorias, que son poquitas, pero bueno, mejor eso que nada, ¿vale? Sí, pues hacemos, cuéntanos, un resumen de, venga, los resultados. Y en la Liga Nacional, bueno, pues en el grupo A de esa Liga Nacional, Peñarroya perdía su encuentro, ese, uh-huh, encuentro que lo disputaba, y luego volvía a situar en ese término medio-bajo, sí, de la tabla, no está teniendo buen, como se dice, buena continuidad, ¿no?, el equipo de Peñarroya, sí. Y en el otro grupo, en el grupo B, bueno, pues perdía el Carmen, perdía Montilla, perdía Claritas y Ulia de Espejo, uh-huh, el único que ganaba era B-Ball de 2 puntos nada más, pero los 3 equipos cordobeses de nuevo perdían. Claritas y Ulia se vuelve a situar con esta derrota de este fin de semana último en la tabla clasificatoria, sí, y en Féminas, lo que es la competición nacional, sí, femenina, bueno, pues Marista no podía, ese encuentro, ese partido que tenía disputado, no lo pudo ganar, se sigue quedando, a pesar de ello, de esta derrota, sigue segundo clasificado, sí, en la liga, por detrás de Ramón y Cajal, y empatado también con el Almería, que es el equipo, sí, Ramón y Cajal, Almería y Marista, son los 3 equipos más consistentes en la liga femenina. Y bueno, pues Adeva perdía una posición más en la tabla clasificatoria, se situaba séptimo en esa tabla clasificatoria, y eso que no jugaba, sí, y aplazaba a Adeva ese partido que tenía que disputar, luego tiene un partido menos, por eso ese lugar en la tabla, pero bueno, esos son los resultados negativos de estas competiciones, pero vamos a hablar de lo positivo, ¿no, Amparo? Venga, vamos a centrarnos en esos 2 equipos que sí que nos han dado alegría. Exactamente, por ahí está el B-Ball que hace 2 semanas, bueno, pues tuvo su gerente por aquí, hablándonos de esa reestructuración que estaban haciendo, de, sí, de esa lucha del equipo, ¿no?, de José Antonio Santaella, por hacer que estos jugadores, sobre todo, pudieran seguir trabajando, como, sí, a principio de la temporada ya lo estaban demostrando. Parece que han tenido un bajón en las últimas jornadas, pero esta, bueno, pues el equipo ganaba al Zubia de 2 puntos nada más, solamente 2 puntos, 64-62, sí, allí en casa del equipo del Zubia, pero bueno, bien, porque la victoria al final para Córdoba, esto lo sitúa al B-Ball por encima del resto de los equipos cordobeses, en mitad de la tabla de esta competición, de este grupo, en el grupo B de la Liga Nacional, sí. Y bueno, ahora mismo el B-Ball es el equipo que más expectativas tiene de poder hacer un mejor papel de los equipos cordobeses. Eso es lo que se refiere al B-Ball, ¿no? Sí. Que tenemos que hablar de él. Por lo demás, bueno, pues el B-Ball sigue estando ahí, sigue José Antonio Ferrer siendo uno de los baluartes de este equipo. Sí. Pero vamos a hablar del Yo Sí Que Sé, de esa victoria del máximo representante actualmente, a día de hoy, de representante cordobés, tanto, sí, de la provincia como de la capital, que es el equipo del Yo Sí Que Sé, del Club Cordobásquet, sí, donde este fin de semana se enfrentaba al Plasencia, el único equipo que a día de hoy le había ganado. De hecho, le había ganado allí en Plasencia, recordemos ese marcador 78-70, y aquí, bueno, pues querían sí o sí esa victoria. Uh-huh. ¿Qué es lo que quería Rafa San, entrenador del Yo Sí Que Sé? Ganar el partido lo primero, pero si era posible, superar el Vázquez Abará, sí, que es, en caso de empate, tener esa ventaja. Tener esa ventaja de puntos. Si se empata a igualdad de puntos con el Plasencia, uh-huh, en una hipotética, como se dice, recta final, y los dos equipos se encuentran en el mismo lugar, sí, ganaría aquel, pues, que tuviera esa diferencia del Vázquez Abará. Y en esta ocasión se la ha llevado el B-Ball, porque ganaba de 12 puntos, precisamente ganaba de 12 puntos. Buena victoria. Muy buena victoria, 64-52. 12 puntos de diferencia que hacía que no solamente la victoria contra el único equipo que había perdido, sino que también 12 puntos y lo situaba en caso de empate por encima. Fantástico, fantástico el partido, que hablaremos ahora de él, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues a mí me gustaría saber eso. ¿Cuáles han sido esos puntos de referencia que tenemos que tener en cuenta? ¿Cuál es esa identidad del equipo para conseguir una victoria que bueno, que como tú dices, le da tantas cosas positivas? Ya no solamente la victoria en sí, sino todo, uh-huh, lo que conlleva para el equipo.
Pues mira, yo lo auno no solamente en un factor, que es el buen trabajo que está haciendo Rafa Sanz, el entrenador, muy, muy buen trabajo. Y muy buen trabajo, perdona que te, sí, que te interrumpa, Jota, que le precede. Porque totalmente, es cierto que ha sabido ir sacando poquito a poco oro de aquel, sí, equipo en el que él ha estado entrenando. Conoce a muchísimos jugadores, prácticamente el 70% de estos jugadores ya venían del año pasado, de, sí, haber estado con él en el equipo del Bibol. Pero ha sabido unirlos a las nuevas incorporaciones y junto también al nuevo fichaje, gran estrella, sí, Rod González, que a la postre se convirtió en el mejor jugador MVP de este, uh-huh, encuentro con 26 puntos. Fíjate cómo terminó Rod González, ¿no? Que estaba, sí, promediando una media de 13, 15 puntos por, uh-huh, partido. En esta ocasión terminó sobresaliendo, sí, sobre el resto de jugadores. Y una de las claves, lo bien que Rafa Sanz supo ver el partido, poner a su jugador en el sitio, sí, que los tenía que poner, y sobre todo esa defensa. Dicen que no puede haber un buen ataque, sí, si no partes de una gran defensa, ¿no? A través de esa defensa tú consigues buenos ataques. Eso fue lo que hizo Rafa Sanz. Sí. Partido complicado desde primera hora, a pesar de que el primer cuarto fue para el equipo cordobés, con una ventaja muy, muy pequeñita, de apenas 3 puntos, y se acabó también el segundo cuarto con ventaja prácticamente igual, de 3 puntos, sí, por el equipo de Plasencia, pero estaba todo por decidir. El segundo cuarto, hay que decir que suele ser el que peor se le da al béisbol en la mayoría de los, sí, encuentros que estamos viendo. Ese segundo cuarto es donde, bueno, pues quizás está pinchando un poquito más. Suele salir fuerte en los primeros minutos, ajá, pero cuando llega el segundo cuarto parece que baja un poco la intensidad. Llega el descanso, se vuelven a poner las pilas, sí, y vuelve a reaccionar de nuevo, como pasó este fin de semana, en ese tercer cuarto. El equipo del Yo sí que sé vuelve a reaccionar, sí, se vuelve a colocar por delante, no sin, bueno, pues sin un partido duro por los dos equipos, pero empezaron fallos del equipo de Plasencia, que supo aprovechar muy bien el equipo del Yo sí que sé, uh-huh, para, bueno, pues empezar a ganar puntito a puntito. El último cuarto, fíjate que no se decidió hasta los minutos finales, y esos minutos, sí, finales, prácticamente cuando quedaban 5 o 6 minutos, fue cuando el Yo sí que sé, el equipo de cordobés, empezó a sumar, cuando vio Rafa Sanz que verdaderamente se podía conseguir, sí, esa victoria, que ya estaba casi ahí, sí, pero que sumando más puntos el Vázquez Abarán era para ellos, se pidieron varios tiempos muertos, precisamente. El último minuto creo que duró 8 o 9 minutos, sí, reales. Es decir, un minuto de baloncesto duró, sí, 8 o 9 minutos, porque ahí los últimos tiempos que no se habían consumido, tanto un equipo como otro, los aprovecharon por esa estrategia. Plasencia los pedía, uh-huh, para que no se superaran el Vázquez Abarán. Yo sí que se los pedía también para, sí, poderlo superar. Fue un minuto y pico, un poquito. Yo estuve allí en Vista Alegre. Bueno, complicado, pero al final se consiguió. Esos 8 puntos que había que ganar, se ganaron. Otra de las claves, el público. Uh-huh. En esta ocasión yo vi al público allí mucho más encima de los jugadores, sí, que otras veces, animando con muchísima más fuerza, con muchísima más ganas. Yo creo que eso también fue uno de los puntos a favor de este equipo. Aparte de la sintonía y lo bien que está el equipo de Yo sí que sé, porque, uh-huh, fíjate, González con 26 puntos, después Ángel Vázquez terminó, sí, con 14... y también Adolfo Vega terminó con 11, fueron los 3 mejores jugadores. Son muy buenos números. Muy buenos números por parte de todos, a pesar de que el marcador fue bajo, porque, sí, sobre todo lo que más se desarrolló en este partido fueron defensas muy intensas, uh-huh, que hizo que el marcador no fuera más, pero fíjate, 64-52, victoria para el equipo cordobés. Fíjate. Y sigue primero, líder en la categoría. Importantísima esa noticia, yo creo que eso sí que nos va a dejar al final buen sabor de boca, fíjate, Jota. ¿Sí? Yo pensaba que no, pero hablando de victorias como las que tú estás contando, nos vamos a quedar con esa parte positiva por eso, ¿no? Porque más vale reseñar y recalcar todo lo bueno y sobre todo también tener en cuenta que la liga continúa, por supuesto, que esto es pasito a paso, y a mí me gustaría saber, Jota, qué nos queda por delante, porque claro, hablar de tantas derrotas, a mí me gustaría no tenerlo que repetir, pero no sé yo lo que tenemos por delante, Jota. Bueno, próxima jornada. Sí, va a estar en la Liga Nacional, va a estar muy... prácticamente la primera fase, uh-huh, se ha concluido, sí, cuando llega la época de diciembre, la época navideña, ya de navideña, de estas fiestas, se concluyen las primeras fases, sí, en la Liga EVA ya se ha concluido, la Liga Nacional se están concluyendo, y ahí pues yo creo que nos espera en la segunda fase más de lo mismo, sí, en la Liga Nacional. Nos dará alegría Bibol, nos dará alegría Maristas, el resto de equipos algunos días nos darán, uh-huh, alegrías, pero prácticamente estarán muy planos, sí, en esta categoría. El Yo sí que sé,
va líder con 8 victorias, solamente una derrota. Sí. Próximo fin de semana se desplaza a jugar contra el equipo de los HTELS, el Unión Linense. Uh-huh. Un equipo que va empatado, va con líder, hay que decirlo, sí, que va con líder con el Yo Sí Que Sé. Empatado también a puntos, victoria y derrotas. Sí. 8 victorias, una derrota para los dos. Este encuentro va a ser muy, muy importante para ver si el Yo Sí Que Sé va a poder quedar, y no te digo yo que no, Amparo, sí, primero de este grupo. Primero ¿puede ser este el objetivo? Grupo. Ese es el objetivo. Es decir, el objetivo es, en este primer año, sí, en la Liga EVA, simplemente el objetivo era estar ahí, hacer un papel, uh-huh, y estar en la parte alta, ¿no? Sí, al menos en esos 4 lugares. Fíjate, el objetivo se está superando a día de hoy. Primer clasificado, y este fin de semana, ese partido, te digo, sábado a las 6:30 de la tarde, sí, contra el OHTELS, allí, sí, en su casa. Y ahí va a definir qué equipo de los dos, uh-huh, es el que ocupará esa primera posición. Pero nosotros sabemos por quién vamos a apostar, ¿no? Hombre, faltaría más. ¿Por qué? ¿Por qué equipo vamos a apostar? A ¿por? Ver, dímelo. Hombre, vamos a apostar por el Yo Sí Que Sé. Es que, Jota, esto digo, es fácil, sí, ¿no? Digo, bueno, pero lo mismo alguno se podía haber equivocado. No, apostamos por el Yo Sí Que Sé, el mejor equipo que ahora mismo hay en Córdoba en baloncesto. El mejor equipo es el Yo Sí Que Sé y lo está, uh-huh, demostrando partido por partido. Y eso es lo que nos espera. Muchas más victorias, sí, que llegarán del Yo Sí Que Sé, y tendremos que ver qué es lo que pasa en la Liga. Exactamente, tendremos que ver qué es lo que ocurre. Yo espero seguir hablando de victoria tras victoria, seguir haciendo apuestas, pero toca también hablar, Jota, la actualidad así lo requiere, de un tema, bueno, pues que saltaba a los medios de comunicación, que ha sorprendido a propios y a extraños, ha sorprendido a jugadores, a padres de estos jugadores, a los distintos clubes. A mí me gustaría saber, Jota, cuál es la situación real que hay con el tema de los juegos municipales, porque bueno, hace unos días saltaba, como digo, a la palestra, a la prensa, esa información sobre los seguros que no existen como tal. Entonces, claro, ahora las preguntas son, bueno, ¿desde cuándo no hay seguro? ¿Cómo han estado jugando estas personas y estos equipos los juegos municipales? Y sobre todo algo que es municipal, que es lo que más puede llegar a sorprender, algo que está vinculado al Instituto Municipal de Deportes, al Ayuntamiento de Córdoba, y que nos encontramos con que no existen esos seguros. ¿Qué está ocurriendo realmente, Jota? Sí, bueno, es un tema bastante delicado, es un tema bastante delicado. De hecho, todos los medios de comunicación cordobeses se han hecho eco de esta, uh-huh, noticia, sobre todo por la trascendencia que tiene a, sí, nivel deportivo, ya que, fíjate, si nos volvemos un poquito y echamos para atrás en la historia, sí, ya se han realizado 32 ediciones de estos Juegos Municipales del Deporte, uh-huh, que está enfocado sobre todo al deporte de formación. Exacto. A la gente joven. A la base. Chicos, a la base, a los chicos y a las chicas que empiezan a practicar este deporte, que se encuentran en esa categoría de formación, y que, bueno, pues hay que fomentar el deporte. De eso, desde las instituciones públicas, sí, lo fomentan con estos juegos municipales, que a día de hoy, bueno, pues están teniendo más problemas que nunca. No ha habido ninguna edición que haya tenido tantos problemas, tantos quebraderos de cabeza, como se está dando en esta edición. Y ya van 32, que estamos diciendo que no es que se crearon hace 3 días. Claro, que no es una novedad que uno no sepa lo que se va a enfrentar, sino que hay una serie de temporadas anteriores en las que este tipo de problema, bueno, pues no se ha dado, o si se ha dado, no se ha conocido. ¿Cómo sale esto a la luz, bueno, y qué ocurre? Todo parte también de que en el mes de agosto hay un real decreto donde se modifican, sí, este tipo de actividades relacionadas con el deporte, en el cual se indica que ahora, a partir de que sale ese real decreto en agosto, sí, todas las instituciones, empresas gestoras de eventos deportivos que organicen cualquier evento deportivo, desde un partido de pádel, que, sí, puede ser de un fin de semana, hasta una organización como esta, ¿no?, hasta un evento de juegos municipales que duran una temporada entera, sí, que pueden durar 6 meses, 7 meses, independientemente de la duración, sí, y independientemente de qué deporte es el que se practica, obligan sí o sí a tener un seguro de responsabilidad, un seguro de accidentes, un seguro, sí, que cubra todos aquellos, pues como hemos dicho, accidentes, lesiones que puedan producirse en el transcurso de esa actividad deportiva. Uh-huh. Lógico y normal. Claro. Así tiene que ser y así es como se ha hecho otros años. Se pone obligatoriamente con la idea de que si no se cumple va a haber sanciones. Sí. Y sanciones graves, que pueden ir desde los 5.000 euros hasta los 50.000 euros para las entidades organizadoras, sí, independientemente si son públicas o privadas. Luego, sí o sí, hay que empezar una actividad de este tipo con, sí, un seguro dado de alta. El problema que está acarreando, el problema de lo que viene el tema, es que la entidad aseguradora que hasta día de hoy había estado asegurando, sí, este tipo de eventos, dice que no. Y prácticamente casi a última hora, poco tiempo después
me refiero, sí, de que saben poco antes de que se empiecen a activar y empiecen los juegos municipales, dice que no continúa. Sí. Pilla al ayuntamiento fuera de juego. Ante eso el ayuntamiento se tiene que poner rápidamente las pilas, en este caso el Indeco, uh-huh, se pone rápidamente las pilas para poder cubrir ese seguro que tenía contratado, sí, que tenía la tranquilidad de cómo viene de años atrás, pues este año. La compañía de seguro dice que no. Por dos motivos sobre todo. Primeramente porque va a subir las primas. Sí. Sube las primas, esos seguros, y baja cobertura. Fíjate, sube prima y baja cobertura. Esos seguros vienen a costar aproximadamente, depende de los casos, de las, sí, actividades. Pero bueno, de 27.000 euros, si decimos que vale ese seguro, que, sí, que es el que lo cubre, esos juegos municipales, pasa a casi 90.000 euros. Claro, un coste que tiene que asumir, en este caso, el Indeco, en este caso, el ayuntamiento. Sí. En este caso, bueno, pues tienen que hacerse cargo de ello. ¿Qué es lo que ocurre? Que ante esa problemática quieren negociar, no consigo negociar, sí, con esta compañía, y van buscando otras compañías. Esto requiere su tiempo, pero los juegos tienen que empezar. Claro. Ante ello, ¿qué ocurre? La primera jornada, debido a este tipo de problemas, se aplaza. Y la primera jornada se aplaza una semana más. Sí. Llega la segunda jornada y poquitas horas antes de que empiece, el Indeco comunica que ya hay seguros con una compañía que es Los Ángeles SL. Sí. Pero pocas horas antes. Esto pilla a muchos clubes en el tema del baloncesto, sí, porque esto está, hablamos de voleibol, hablamos de tenis, hablamos de pádel, numerosas hablamos disciplinas de deportivas. Cualquier disciplina. En, claro, este caso hablamos nosotros de baloncesto. Pilla a los clubes fuera de juego. Como todo este tema no se sabía nada, ha habido una falta de información, sí, hacia los clubes de lo que estaba pasando. También la ley es muy ambigua, sí, deja a entrever cosas que lo puede llevar, la puedes entender o no la puedes entender, puedes creer una cosa o no creerla. Ante eso, pues los clubes prefieren informarse bien y ver qué es lo que cubre este tipo, sí, de seguros, ¿no? Porque si me bajan coberturas, ¿cuáles son las que me has quitado? ¿Cómo se puede compensar esto? Estamos hablando de niños que, como tengan una lesión, tienen que proceder a una rehabilitación. Claro. Y si no hay compañía de seguros que cubran esa rehabilitación, ¿qué ocurre con esos niños? Exacto. ¿Qué es lo que ocurre? Ante ellos los padres pues se ponen también en pie de guerra, igual que los clubes deportivos. Y en este caso, fíjate, uh-huh, que el Indeco es entidad organizadora junto con las distintas federaciones. Sí. Las distintas federaciones, sí, de cada uno de los deportes son las que organizan, por ejemplo, pues poniendo los árbitros, las distintas federaciones sí, se hacen cargo de eso, ayudan en la organización, en la gestión de los distintos clubes. Bueno, pues así existe un problema grandísimo, sí, y esto hace que se empiece mal y tarde, que muchos clubes no se presenten a lo que es el calendario de partidos que había estipulado. ¿Por qué? Porque quieren tener muy claro, si a mi hijo le pasa algo, ¿quién me lo va a cubrir? ¿Cómo me lo van a cubrir? Sí. ¿Dónde lo tengo que llevar? Y a día de hoy sigue habiendo algún tipo de problema en ese sentido. Hay institutos, por ejemplo, los clubes de formación que más equipos tienen y que más responsabilidad tienen están Maristas, está Salesianos, sí, el Colegio Europa, Cordobásquez y Virgen del Carmen. Son los que, bueno, aparte del resto, sí, de equipos, pero son los que más están participando. Algunos de ellos llegan a hablar hasta con los padres, que son, se les dice, oye, vamos a subir un poquito la cuota, sí, y con la cuota de más que vosotros paguéis, contratamos un seguro privado que pueda dar mayor cobertura al seguro público, sí, que en este caso está dando el Indeco del Ayuntamiento. Claro, algunos padres pues dicen, sí, vamos a sacarlo adelante, todo sea por los hijos, oye, sí, a ver si va a pasar algo y se queda. Si hace falta tener dos seguros que lo cubran, pues lo... Pero claro, ¿qué es lo que ocasiona esto? Una ruptura total de cómo se habían estado haciendo en jornadas, sí, anteriores. Equipos no se habían organizado, no se presentan, y eso sí, el ayuntamiento dice, a pesar de lo que está pasando, el calendario hay que cumplirlo. Sí. Y si tú no te presentas, el partido te lo doy como perdido. Y si encima, a la segunda falta, te sanciono y además te excluyo. Como me hagas dos faltas, no te presentes a los partidos siguientes, te excluyo de la competición. Tú fíjate cómo están las cosas. Tenemos, es algo que no tiene sentido por ningún sitio, porque claro, estamos hablando de una problemática que afecta a numerosas personas y lo normal es facilitar el que los clubes puedan seguir jugando y el que los jugadores tengan todo lo necesario. Sin embargo, es todo lo contrario. Si no aceptas, pues nada, te vas. O sea, sí, no hay más. Sí, claro, sanción económica a la primera falta, expulsión, uh-huh, a la segunda. Esto es muy complicado, estamos hablando de niños, sí, estamos hablando de más de 5.000 niños de edades pequeñitas, menores, sí, de 16 años, que están practicando deporte, sí, que cuentan con el apoyo institucional y privado también,
y que, bueno, pues que no se le está dando una solución. Ya parece que las cosas ya se están solucionando, ya se empezó, al menos la competición ha empezado, creo que debería de darse por parte del Ayuntamiento, por las circunstancias, como excepción, sí, un poquito dejar la mano, un poquito de mano ancha, uh-huh, para explicar también a los equipos qué es lo que ha ocurrido, que se puedan, sí, defender y puedan, bueno, explicar esas objeciones, el por qué no se han presentado, dar un poquito de manga ancha, uh-huh, y seguir. Lo importante es que estos Juegos Municipales es para divertirse, para pasarlo, sí, bien, para practicar deporte. No lo compliquemos. Y para fomentar también esa pasión, por supuesto, porque es lo que siempre hemos dicho, hay que cuidar la base porque son el futuro del deporte en claro, Córdoba. Claro, hay que fomentarlo, tú bien lo has dicho, hay que cuidarlos, hay que mimarlos, uh-huh, ¿no? Hay que poner a disposición suya las herramientas necesarias. Esperemos que estas cosas puedan ir cambiando. El lunes que viene volveremos a hablar de la situación, volveremos a ver cómo están estos juegos. Vamos a estar pendientes. Hoy hemos hecho esa pequeña introducción desde el principio, sí, a ver qué es lo que está pasando en el baloncesto cordobés con respecto a los juegos, pero todavía queda mucho que hablar sobre ello y hablaremos también qué es lo que están haciendo en otras comunidades para solventar el problema. Exacto, porque es un problema que tiene que tener su solución, evidentemente. Así es. Jota, muchísimas gracias, como siempre, por haber estado con nosotros, por resumirnos este fin de semana que no ha sido muy productivo en lo que a Victoria se refiere, pero bueno, intentaremos que no sea así el lunes que viene, que tengamos que hablar de más victorias que derrotas, pero sin duda nos divertimos, pase lo que pase, lo importante es disfrutar del baloncesto y eso nosotros lo hacemos bien, ¿verdad? Seguro, seguro, a pasarlo bien con el baloncesto. Igualmente, Jota, gracias de verdad, a la misma hora, el lunes, uh-huh, que viene, ¿de acuerdo? Aquí, perfecto, en Todo Deporte y a todos ustedes, gracias también por habernos acompañado y la cita, al igual que con Jota, con ustedes también, como siempre, cada lunes a la misma hora, aquí les esperamos en directo para resumir todo lo que ocurre esta semana con el deporte cordobés. Gracias por habernos acompañado. Ya saben, el deporte es vida, por lo tanto, ¡vivan!